Chapulineros de Oaxaca regresó a la senda del triunfo y sueñan con calificar a la liguilla. El equipo oaxaqueño recibía a Albinegros de Orizaba por la fecha 12 de la segunda división Premier, con el único objetivo de sumar de a tres para mantener latentes las posibilidades de calificar a la liguilla por el título. La escuadra dirigida por el Capi Ayala saltó al terreno de juego y de inmediato tomaron el control del partido generando situaciones de gol, y a los 3 minutos de haber iniciado el cotejo, Alejandro Muñoz robó un balón casi en media cancha y al ver adelantado al portero visitante, disparó bombeado para dejar sin oportunidad al cancerbero de Albinegros. Orizaba trató de reaccionar, sin embargo Chapulineo se plantó bien en la cancha y en una jugada de trámite donde no se hablaron la defensa y el arquero de Chapus, César Bonilla, dejaron el balón a la deriva y aprovechó Omar Rojas para empujar el balón al fondo de las redes y empatar el marcador. Chapulineros, sabiendo que tenían la obligación de buscar la victoria, se fue al frente en busca del gol de la ventaja, y cuando estaba por finalizar el primer tiempo, Manuel Ramsés Hernández se descolgó por la banda derecha para llegar a línea de fondo y enviar una diagonal retrasada a Frederick Ongangán, quien controló el balón y lo mandó al fondo de las redes para decretar el 2-1. Para la segunda mitad, los dos equipos resintieron el agobiante calor y el sol que caía plomo sobre la cancha del Benito Juárez, y el partido se tornó trabado en media cancha, con pocas emociones en las áreas. Sin embargo, Chapus tomó un segundo aire y por medio de contragolpes puso en apuros al equipo albinegro. Sin embargo, Manuel Ramsés no estuvo fino y falló por lo menos dos claras de gol frente al marco. El público, que poco a poco se hace más presente en el Coloso Discotel, salió satisfecho de la entrega de su equipo y contento por la victoria de Chapulineros, que los coloca en la pelea por un boleto para la liguilla. Cabe destacar que para este partido, las academias de Chapulineros fueron invitadas por la directiva del equipo para que los pequeños pudieran ver a sus ídolos. Los invitados de honor para este partido disfrutaron de las acciones del encuentro y no dejaban de apoyar al equipo mayor de MRCI, y al medio tiempo se les dio oportunidad de bajar al campo de juego para sentir el hermoso paso del Benito Juárez y así motivarlos a seguir entrenando para algún día volver a pisarlo, pero ya como jugadores profesionales. Con imágenes de Said Kamal, informó para MBM Deportes Alfredo Canseco Brena.